Buenas tardes a todos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, buenas hola tardes. Con todos, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, pues ya en 2 minutitos esperamos que se vayan integrando. En 3 minutitos damos inicio. Buenas tardes a todos. Hola. Pues listo, empezamos porque pues el tiempo es muy corto y realmente para la maestra Susana a veces dice, por favor empecemos en punto con los participantes que estén. Pues buenas tardes, nuevamente los saludo. Hace 3 semanas que no nos saludábamos. Buenas tardes. La Coordinación de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, nuevamente les da las gracias por seguirnos acompañando. Para los que están por primera vez, gracias por incorporarse a este cuarto taller del primer ciclo de webinars, que están enfocados aquí pues, al uso de herramientas prácticas para la enseñanza a distancia y que, como lo decimos constantemente, pues el propósito de esto es que ustedes aprendan el uso de algunas herramientas tecnológicas, pues que les permitan, que les ayuden a hacer más dinámico su material para mejorar, claro está, las actividades y los recursos de enseñanza de nosotros. Como bien saben, algunos de ustedes, o algunos ya lo leyeron, nuestra instructora de todos los webinars es la maestra Irma Susana Rodríguez Orte. Como lo hemos venido señalando a lo largo de estos talleres, pues que esto obedece básicamente a la experiencia que ella tiene en impartir este tipo de talleres, además de que es especialista en ese manejo de herramientas tecnológicas para la docencia. Ella pues es docente y tutora de webinars y cursos de formación tecnopedagógica en la Universidad Iberoamericana actualmente. Tiene una licenciatura en ingeniería en electrónica con especialidad en sistemas digitales y cuenta con 2 maestrías, una en ciencias de la comunicación y la otra en educación y docencia, lo que le ha permitido pues esa especialidad en ese manejo de todas las cuestiones, esas herramientas tecnológicas y el enfoque de educación. El taller de hoy es sobre exámenes dinámicos con Socratec. Los dejo con su presentación realmente, no sin antes darle las gracias, como siempre, a la maestra Susana por ese entusiasmo, por ese dinamismo que pues siempre ha presentado con nosotros. Gracias en verdad por aceptar impartir este ciclo de talleres y pues adelante. Les informo que al final, como cada sesión, tendrán unos 15 minutos para que ella resuelva algunas dudas. Y nada más para mejorar la calidad de la transmisión, pues tratemos, por favor, les pedimos que apaguen sus cámaras y de preferencia también su audio. Entonces, no sé, Susana, muchísimas gracias. En verdad, pues te cedo el micrófono. Muchas gracias, Eli. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Me es también muy grato estar por aquí en mi alma mater
Y pues bueno, sin más preámbulos, comencemos. El día de hoy vamos a estar trabajando con exámenes dinámicos con Socrative. Yo elegí el llamarlo de esta manera porque a través de Socrative nosotros podemos incluso hacer también encuestas, pero me parece que es una forma diferente también de hacer exámenes. Si bien en algunos momentos también lo consideramos Socrative como una herramienta pues un tanto lineal, pues sí podemos jugar con ciertos parámetros que nos permiten, ¿no? Incluso ahorita más adelante vamos a ver cómo Socrative, además de que nos permite o nos da la oportunidad de hacer cuestionarios con diferentes tipos de reactivos, también podemos hacer como un tipo de competencias en clase como para hacer también un poco más dinámico esto. No enfoquemos nada más Socrative en lo que sería una evaluación, ¿no? A lo mejor podemos enfocarlo a desarrollar un examen de autodiagnóstico, un examen sí evaluativo, ya sea una evaluación sumativa, una evaluación como parte de un seguimiento, o bien incluso una dinámica como también para de repaso en conjunto de forma grupal, ¿no? Como a lo mejor podría ser un tipo Kahoot. Sí tiene características completamente diferentes a Kahoot, pero también nos permite hacer también este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy, como bien decimos, pues vamos a trabajar con Socrative y al finalizar van a contar con los elementos necesarios para crear sus exámenes utilizando Socrative. Con ello, pues, para tener la posibilidad de poderlos incorporar al desarrollo de su asignatura, ¿no? Puede ser asignatura en línea o su asignatura presencial o híbrida en la modalidad que ustedes estén trabajando. Podemos adaptar esta herramienta. Vamos a ver 7 puntos principales, lo que es una dinámica de demostración de Socrative, pues para que sepamos a dónde vamos a llegar, ¿no? Si bien, pues ya les platiqué que es para hacer exámenes, que incluso puedo hacer encuestas, pero también tengo que pues primero conocerlo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces les voy a presentar o vamos a hacer una dinámica de demostración. Vamos a ver cómo vamos a hacer la cuenta de profesor o configuración, si es que no la tienen o ustedes no han tenido contacto con Socrative. Vamos a ver el concepto de la creación de clase, la creación de pruebas de tipo test, tipo cuestionario. Y vamos a hacer Socrative en acción, ¿no? Pero ya con lo que hayamos hecho o lo hayamos hecho durante la sesión. Asimismo, vamos a ver qué podemos estar compartiendo a través de la carpeta de Google Drive, siempre y cuando nosotros configuremos nuestra cuenta con Google Drive. Y vamos a ver qué tipo de informes podemos tener y cómo los puedo exportar a un formato tipo Excel. Vamos a empezar. Entonces, antes que nada me gustaría, bueno, como siempre en los webinars, conocer pues cómo andamos, ¿no? Si hemos tenido contacto alguna vez con Socrative, les voy a pedir que escaneen pantalla, pueden escanear en su móvil el QR que les estoy proporcionando y que me ayuden a contestar esa pequeñita encuesta, ¿no? De qué tanta experiencia tengo con Socrative, lo conozco, no lo conozco, he interactuado con él, si he interactuado con él, bueno, pues a ver si ya tienen mucha experiencia y a lo mejor aquí nos pueden compartir sus experiencias también con Socrative, ¿no? Incluso, ¿por qué no? A lo mejor pasarnos algún tip que no toquemos en este momento, que será bienvenido siempre. Entonces, me gustaría, pues somos alrededor de 59, si me ayudan unas personitas más en contestar, les voy a agradecer para tener pues al menos por ahí como una muestrita de un 20% de los que estamos aquí, ¿no? Ya, pues ya prácticamente tenemos ese 20%. Bueno, ¿qué les parece si esperamos un 30%? Perfecto. Pues bueno, hasta ahorita la mayoría pues no ha tenido ninguna experiencia con Socrative o ha sido mínima. Y pues creo que no tenemos a ningún experto, pero bueno, no importa. Yo creo que por ahí todos ya mañana somos súper expertos en Socrative. Pues bueno, les agradezco y vamos a continuar. Les decía que Socrative básicamente es una herramienta pues muy alcanzable, ya que la vamos a encontrar en línea. Obviamente, pues el requisito indispensable es que pues yo tenga una conexión de internet, que tenga la disponibilidad de un navegador, de preferencia Google, Chrome.
Entonces, nosotros vamos a crear cuestionarios y vamos a estar interactuando de forma directa estudiantes y profesor. Recuerden que la interacción así completamente directa, profesor, estudiantes, es de suma importancia y eso ayuda mucho en el desarrollo de nuestras clases para poder tener una mayor comunicación, un ambiente mucho más cordial con nuestros estudiantes, ¿no? Esta interacción de forma directa, que normalmente es como se utiliza también Socrático, al igual que Kahoot, pues nos puede ayudar mucho en ese monitoreo, en ese seguimiento, les decía, si nosotros estamos haciendo esta actividad como parte de una actividad de seguimiento o incluso de motivación, ¿no? Y podemos estar, una de las características principales es que podemos estar conociendo las respuestas de los alumnos en tiempo real, ¿no? Si recordemos que, por ejemplo, Kahoot contestan una pregunta si lo estamos haciendo en tiempo real y nosotros vemos allí pues solamente las personitas en el momento que quedan en el plot o que van contestando pregunta por pregunta, quién contestó o lleva contestadas las primeras preguntas de forma correcta, ¿no? Y hasta el final conocemos el podium, pero desconocemos qué pasó con el resto de nuestros participantes hasta que bajamos algún reporte. En el caso de Sócrates, nosotros vamos a poder estar haciendo en vivo y en directo monitoreo de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, viendo cómo están respondiendo, cómo están trabajando, si faltan todavía por terminar o no, y ellos no van viendo quién va contestando, quién va ganando, ¿no? Salvo que hagamos la dinámica a través de una dinámica que vamos a ver ahorita que vayamos conociendo, que sería por grupos. Entonces, ¿qué requerimientos? Bueno, ya les comenté. Indispensable conexión de internet, cuenta de correo, preferentemente Gmail, para que podamos guardar todos esos reportes, por ejemplo, en Chrome y en Google Drive y navegador preferentemente Chrome, ¿no? Para que podamos estar trabajando precisamente con esas herramientas de Google. Para guardar en Google Drive nuestros informes, para editar nuestros informes que tengamos de resultado de Sócrates, ¿no? Nosotros podemos tener incluso un reporte general, podemos tener únicamente las calificaciones o incluso podemos tener las respuestas de cada uno de nuestros estudiantes, como si nosotros fuéramos a bajar cada uno de los exámenes de cada participante, ¿ok? Entonces, bien, pues vamos a empezar a conocer un poco Sócrates y les comento. Sócrates tiene una versión libre, al igual que Kahoot, al igual que muchas herramientas. Nosotros podemos hacer muchas cosas con esta versión libre de Sócrates. Nosotros podemos tener 50 alumnos que estén interactuando, estén trabajando en ese momento. Desafortunadamente, la versión de libre no admite más estudiantes en la participación de un test en ese momento. Puedo tener solamente una clase dada de alta, pero eso no nos limita. Ahorita vamos a ver cómo podemos subsanar. Oye, pero es que, ¿cómo es que tengo solamente un salón de clase dado de alta si yo tengo, por ejemplo, yo doy 4 materias, ¿no? Entonces, yo necesito tener 4 salones. Ahorita vamos a ver cómo, aunque sea con la versión libre, podemos subsanar esa parte, que sí es una limitante, pero no nos va a frenar a poderlo utilizar, ¿no? Podemos estar solamente haciendo una actividad a la vez en cada sala. Podemos crear más de 5 pruebas y podemos hacer precisamente esa modalidad de tipo competencias grupales que les comenté, ¿no? Entonces, a diferencia de la versión de paga, que bueno, pues está un poquito carita, ahí sí hay, puedo tener 20 salones, o sea, tener completamente administrado la parte de si tengo diferentes materias, puedo tener arriba de 20 actividades trabajando a la vez y bueno, pues obviamente pues tengo mucho más beneficios en eso, ¿no? Sin embargo, pues vamos a estar trabajando sobre la versión libre y vamos a hacer un ensayito para que ustedes lo conozcan. Entonces, les voy a pedir que puedan ingresar ya sea a esta dirección, se las voy a copiar aquí en el chat,
o bien escaneen la URL. Lo pueden hacer tanto en su computadora o en su móvil. Entonces, les comparto aquí la dirección para que puedan ingresar, o bien escaneando el QR que les estoy mostrando. Una vez que ustedes ingresan a esa dirección, ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, permítanme, vamos a hacer la muestra de cómo es Socrative, ¿no? Cómo trabaja, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ok, espero que ya estén listos. Voy a cambiar la imagen del QR. Ya tienen ahí en el chat la dirección. Y voy a cambiar. Una vez que ustedes ya ingresaron, les aparece una pantalla como esta. Si ustedes la tienen en inglés, bueno, le dan clic aquí en esta parte de abajo y le pueden cambiar, configurar el idioma. Si ustedes ya les aparece ya sea room name o nombre de la clase, por favor tecleen la letra OT2021. Y posteriormente les voy a compartir la clave también aquí en el chat, OT2021. Una vez que ya ingresaron su, una vez que ya ingresaron el nombre de la clase, introduzcan su nombre, ya tengo a Arturo, ya tengo a Ramón, a Diana, a Jorge, a Paola, a Elizabeth, y conforme ustedes vayan ingresando, pueden ir respondiendo las preguntas a su ritmo. Yo voy a estar viendo aquí mi cronometrito. Aquí no es como en Kahoot, que bueno, yo especifico cada pregunta cuánto tiempo tienen para responder. Pero yo, profesora, yo estoy viendo, de hecho les voy a pasar la pantalla para que vean. Yo estoy viendo aquí cómo está respondiendo cada uno de ustedes. Ahí está cada uno de ustedes, Abraham. No pasa nada, ¿eh? No está, si tenemos ahí malas respuestas. No estoy ventaneando a nadie, nada más es para mostrar cómo se va viendo en tiempo real cómo van respondiendo. Yo puedo ocultar los nombres si no me quiero polarizar y no quiero ver nada. Puedo ir viendo cómo se van dando las respuestas y la puntuación que van adquiriendo cada uno de ellos. Le puedo borrar los resultados y pues ya no veo nada. O aquí voy viendo cómo va respondiendo cada uno a sus preguntas y cómo me la va calificando. Yo pues de alguna manera conozco cuáles son las preguntas que realicé. Por ejemplo, aquí en este campo, alguien ya respondió al 100%, incluso la palomita es que ya le dieron enviar, que ya terminaron. Entonces, como verán, tengo 36 participantes. En tiempo real, yo voy viendo cómo van respondiendo. Ok, ¿cómo van respondiendo? Aquí la respuesta fue Sócrates, verdadero, y aquí fue la opción A. Entonces, aquí voy viendo, todos los que tienen la palomita ya lo enviaron. Uy, ya lo enviaron, ya casi terminan todos mis participantes con este ejercicio. Por aquí hay alguien aquí que todavía le falta una, aquí también le falta una por responder, aquí falta otra, ok. Digo, no necesariamente teníamos que saber las respuestas de todos, ¿verdad? Sin embargo, yo siempre tengo presente el botón de terminar. Aquí yo como profesora, como moderadora, yo puedo estar viendo, bueno, en el momento que es oportuno o que yo ya determine, yo dije, tienen 5 minutos para responder, yo llevo mi cronómetro por otro lado y entonces estoy viendo si es oportuno o no terminar la prueba, ¿ok? Entonces voy a terminar la prueba. Y yo le voy a decir aquí ya les di demasiada oportunidad, ya tuvimos mucho tiempo trabajando y la termino. Me dice que sí estoy segura de que voy a terminar y le voy a decir que sí. Y aquí me va a presentar los resultados, voy a mostrar las respuestas. Aquí están todos los resultados, todas las respuestas. Aquí estarían los nombres de cada uno, ¿ok? Y mostrar resultados de las respuestas. Ahí está, que era lo que estábamos viendo. Todos los que tuvieron palomita fueron los que dieron enviar. Aquí no me enviaron, a tuvieron algún problema de conexión. Y yo puedo estar viendo
cómo voy a ver estos resultados o cómo salieron mis estudiantes, ¿no? De hecho, aquí pues ya tendría calificaciones, ¿no? Ya podría decir, ah, bueno, este sacó 10, este sacó 10, este sacó 3, 3 y así, ¿no? No, no estamos calificando a nadie, no se preocupen. Ahorita esta es la muestra que les quería ofrecer con respecto a esto. Vamos a hacer otro ensayo y voy a poner nuevamente la misma prueba. Pero ahora voy a hacer una carrera ahí donde están ustedes. Ahorita seguramente a lo mejor ya lo sacó. A lo mejor ya lo sacó ahorita. Y voy a iniciar otra prueba. Si pueden darle un refresh y nuevamente les va a aparecer el nombre de la clase. Déjenme se los pongo acá otra vez. El nombre de la clase, si es que se los está pidiendo nuevamente, déjenme, antes de que le den, déjenme activarla para que no tengamos problema. Entonces, voy a iniciar una carrera espacial, y me voy aquí. Me pregunta cuántos equipos tengo. Yo le voy a decir que voy a tener 4 equipos, ¿ok? Y le voy a asignar automáticamente que les asigne equipos conforme los participantes vayan entrando. Y les voy a decir que pues podemos trabajar con unicornios, con el pavo aquí, que es rico. Y pues, lo voy a poner que con una bicicleta, ¿ok? Aquí pues no voy a necesitar nombres. Tampoco voy a poder ordenar las preguntas de forma aleatoria, igual las respuestas. Y voy a mostrar puntuación final. Y voy a empezar. Ahora sí, ustedes me hacen el favor de darle un refresh nuevamente a la dirección que les había proporcionado en el chat y vuelven a teclear como nombre de la clase OT2021. Y pueden ir respondiendo. Y ahí vamos. Tenemos por equipo al equipo azul, al equipo magenta. Y ahí van avanzando, y va ganando el equipo magenta, y Lima no se queda atrás, pero Melocotón ya nos avanzó, Magenta se quedó, ya van todos, ganó el equipo azul ganó, ya llegó en segundo lugar Melocotón, y ¿quién llegará en tercer lugar? Magenta, Lima, ¿qué pasó? Muy bien, todos llegaron finalmente a la carrera, y pues terminamos. Le voy a decir que sí estoy segura de terminar. Y aquí tengo las respuestas nuevamente de los diferentes equipos, ¿no? Y aquí me van a aparecer los nombres. Va a dar mostrar respuestas, mostrar resultados. Voy a poner los nombres así muy rapidito, ¿no? Digo, no estamos poniendo a prueba a nadie. Además, las preguntas que son, ¿no? Y ahí está. En algún momento alguien estuvo en el equipo magenta, otros estuvieron en el equipo verde y así, pero más que por otra cosa, al final yo tengo la respuesta de todos, de cada uno de ustedes, aunque los integró a un equipo. Entonces todos jugaron, todos estuvieron dentro de la dinámica como tipo Kahoot, a ver quién responde más rápido y a ver esta respuesta es y el otro, y solamente al final yo tengo la respuesta de cada uno de ustedes, de todas maneras, aunque hayan sido parte de una integración de un equipo, ¿no? Entonces, como verán, esta es la forma en cómo trabaja Socrative. Ahorita vamos a empezar a implementar nuestros propios juegos, ¿no? ¿Qué les parece, verdad? Que también es diferente a Kahoot, también es muy dinámico, también nos permite hacer otro tipo de ofrecer también en cuanto a cuestionarios y este tipo de evaluaciones, una forma diferente también de Kahoot. Sí, los resultados se van guardando de manera automática. Ahorita ya que nosotros implementemos, ya que vayamos juntos haciendo nuestro Socrative, vamos a ver cómo, de dónde vamos a obtener esos resultados y cómo los podemos incluso manejar, ¿ok? Entonces, ya que estamos ya metidos en el asunto, pues ahora sí, vámonos a ir a lo que sigue. Por favor, vamos a teclear todos, podemos teclearlo directamente. Aquí les voy a poner el link también en el, ya no como estudiantes, sino ya como profesores, ya vamos a entrar.
podemos teclear directamente socrates.com y nos va a llevar. De todas maneras, se los pego aquí en el chat. Ahí está. Ahí está el link para irnos directamente al chat y ir a crear nuestra cuenta si es que no la tenemos o si queremos crear, que a lo mejor habíamos creado alguna con otro correo, con otra cuenta de correo y no con Gmail. Pues bueno, la sugerencia es lo más cómodo si hacerlo con Gmail por aquello de que podamos tener oportunidad de guardar nuestros resultados, ¿no? Y si ustedes lo quieren hacer o lo hicieron en algún momento con otro tipo de correo, no hay problema, también podemos guardar resultados exactamente igual y dentro de nuestro equipo, ¿no? Sin problema, o sea, no pasa nada. Entonces, pues, si ya estamos listos, nos vamos a ir, déjenme mostrarles, ahí está, nos vamos a ir a la siguiente diapositiva donde, ¿qué es lo que vamos a tener? Como punto número uno, vamos a abrir nuestra cuenta, estamos ahí, y por favor, le damos todos el login. Bueno, los que no tengamos cuenta, ¿sí? Ahorita vamos a ver la diferencia entre si ya tenemos cuenta o no, le damos login, por favor. O si ya lo tienen en español, pues le damos acceso. ¿Ok? Nos abre una nueva ventana que dice inicio de sesión de estudiante o inicio de profesor. Pues ya vamos a ya no trabajar como estudiantes, sino nos vamos a ir como inicio de profesor, ¿verdad? Como teacher, si es que están en inglés. Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva y nos vamos al punto número 2. En el punto número 2, pues vamos a tener lo que les comento, ya sea directamente en español o en inglés, y le vamos a dar teacher login, tengamos o no tengamos cuenta. Como 3, ya que pasamos por ahí, nos vamos a ir a, déjenme, les comento acá porque me pasé el punto 2, creo. En este punto, acá se los voy a mostrar porque creo que me faltó allí. Ya le voy a dar login y le voy a dar teacher login, ¿ok? En este punto, ustedes recorran del scroll de arriba hacia abajo. Si vamos a crear por primera vez la cuenta, con un correo diferente que no sea de Gmail, ustedes teclean aquí su correo y el password que ustedes deseen. Si ustedes van a trabajar con su cuenta, cuando la tienen ya dada de alta, perdón, dan su email y su password. Si van a trabajar con su cuenta, ya sea que ya tienen creada la cuenta como Google o la van a crear, le podemos dar que nos queremos firmar como Google. Si es la primera vez que trabajamos con esto y no tenemos cuenta de Gmail, pues entonces le damos crear cuenta. En el caso de que le demos trabajar con la cuenta de Google, entonces ahora sí, los pasos son los siguientes. Tenemos, aquí está, nos va a dar que elijamos la cuenta con la que nos vamos a firmar de Google, si es que nos dimos directamente a la cuenta de Google. Si ya la teníamos dada de alta, en automático nos va a llevar. Si la vamos a crear, como primera opción, nos va a decir que le permitamos a Socrative que pueda trabajar para almacenar y poder editar y todo, sobre todo los reportes cuando los tengamos en Google Drive. Entonces, pues ya le damos permitir, ¿no? Para que pueda accesar a nuestra cuenta de Google Drive. Esto es si estamos creando por primera vez la cuenta en haciendo uso de nuestra cuenta Gmail. Como paso siguiente, para los que no están creando con Gmail y lo están creando por primera vez, le van a dar pues, su nombre, su apellido, su cuenta de correo, confirma su cuenta de correo, asignan un password para Socrative, validan su password y le dan siguiente o next. Entonces nos vamos al siguiente paso, que sería el paso número 5. Siempre y cuando, me va a preguntar todo esto, siempre y cuando yo esté creando una cuenta con una cuenta que no sea de Gmail.
En el caso de las cuentas de Gmail, toma todos los datos de Gmail y ya no tengo que pasar por todo esto, ¿no? Tengo que especificar qué tipo de organización en la que yo trabajo a nivel universitario, básico y demás, ¿no? El rol que yo tengo de profesor, de administrativo, de docente, es la forma en cómo yo tengo que ir configurando mi cuenta. Vamos en el 5, este es el 5, entonces me voy al último paso. En el último paso, ya una vez que terminamos la configuración, les pide qué tipo de cuenta van a abrir. Pues vamos a abrir la cuenta libre, ¿verdad? Y le doy finish. En el caso de que ustedes ya hayan tenido cuenta o ustedes ingresaron a través de la cuenta de Gmail, los pasos fueron totalmente transparentes, ¿no? Únicamente nada más le dimos la opción de que sí me aceptara trabajar con Google Drive y ya directamente nos envió. Esto, una vez que nosotros ya cerramos nuestra sesión, por ejemplo, ya ahorita terminamos de trabajar, cerramos sesión y vuelvo a entrar. Yo, por ejemplo, si me firmé con la cuenta de Google, pues ya me voy directo de Gmail, ¿no? Me voy directo y ya me dice, bueno, como tengo ahí abiertas varias cuentas, pues, ¿cuál cuenta? Y ya entro directamente. Ustedes van a encontrar el primer panel, seguramente ya todos están, ya lo perdí, ya todos están ahí en este primer panel. La recomendación nuevamente que sea con Chrome, cuenta Gmail, es mucho más fácil y mucho más transparente. ¿Qué significa esta primer cintilla dentro de Sócrates? Dentro de Sócrates nos da una clave que nos asigna por default. Este nombre que está aquí en la parte superior es el nombre de la clase o del salón de clases. ¿Se acuerdan cuando ustedes teclearon que ingresaron ahorita para jugar? Nosotros, ustedes ingresaron un nombre de la clase. Yo aquí acabo de crear esta cuenta también junto con ustedes y no tengo nada y me creo un nombre de clase por default. Pero pues este no es el nombre de la clase que yo requiero o que yo necesito, ¿no? Yo le quiero cambiar el nombre, no quiero seguir trabajando con esto. Entonces me voy a ir a la parte superior a un lado del nombre, del lado derecho, en donde dice menú y le voy a dar en profile o en configuración. Yo ya tengo aquí el primer nombre de mío, ¿no? O sea, una configuración de quién es esta cuenta. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que esta es de Susi Rodríguez, ¿no? Lo que pasa es que mi otra cuenta se llama igual Susana Rodríguez, y ¿no? Y tengo mi correo electrónico e incluso puedo poner un número telefónico. Si no pongo el número telefónico, no pasa nada. Aquí ya lo que estoy haciendo es personalizar esta cuenta de Sócrates, ¿no? Ahora sí viene el lenguaje, pues bueno, aquí también le puedo cambiar ya el lenguaje de una vez, si es que no se había cambiado ya anteriormente, y el tipo de organización, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo dar educación primaria, secundaria, universidad, por ejemplo. Y el rol que yo tengo aquí, esto, si ustedes entraron con una cuenta de correo que no fuera de Gmail, esto ya debía de estar lleno porque fue lo que primero que ustedes llenaron cuando empezaron a abrir la cuenta, ¿verdad? En el caso de los que abrieron directamente con Gmail, podíamos entrar de forma transparente, sin embargo, estos datos no se habían llenado. Le voy a dar save, ok. Y ya me perdió aquí este, creo que no le di save. Sí. Ok. Aquí está en español. Ok, y le voy a dar set. Ay, no me está salvando. Voy a ver la cuenta. Tengo la cuenta básica. No la voy a cambiar. Ay. Creo que no me admitía, como es cuenta de Gmail, creo que no me admitía otro nombre. No me está dejando salvar. Ok, voy a regresarle a... Um,
Voy a salir y voy a volver a entrar. Y voy a ingresar nuevamente. Ok, bueno, creo que no me cambió aquí. Ahí está. Y le voy a cambiar el español. Bueno, estamos repitiendo los pasos para que ustedes identifiquen, pues, cuál es el... No, no me está salvando. Por alguna razón no me está reconociendo mi cuenta. Pero aquí les muestro la otra. Aquí sí me reconoce mi cuenta, perfecto. Aquí tengo el perfil, Susana Rodríguez, mi apellido. Aquí tengo mi cuenta. Estoy en el idioma español, profesora, universidad. Ok, y tengo una cuenta libre. No la voy a actualizar a Socrati Pro porque aquí voy a tener ya que utilizar de paga, ¿no? Una vez que ya tengo la configuración, bueno, ya sabemos que es de Susana. Ahora sí, ¿cómo voy a cambiar este nombre? Lo voy a poner acá. ¿Cómo voy a cambiar este nombre? Yo tengo, les decía, déjenme, me salgo de aquí. Yo tengo la posibilidad de tener solamente un salón de clase, un espacio, porque estoy en una cuenta completamente libre. Entonces voy a dar clic en la pestaña de Rooms o la pestaña que dice Clases, si ya lo tienen ustedes configurado correctamente en español. Aquí está la pestaña Clases y me voy a encontrar con el nombre de la clase. El nombre de la clase en ustedes lo tienen con una clave que asignó ya por default Socrati, pero la podemos cambiar. Entonces me ubico y le doy clic en el lapicito. Aquí ya puedo cambiar el nombre de la clase y, por ejemplo, le puedo poner clases diversas, o si quiero casarlo con una institución en específico, clase One, por ejemplo. Ok, este nombre de la clase es la clave con la que van a entrar sus estudiantes o sus participantes a cualquier prueba que ustedes vayan a hacer con Socrati. Ellos no van a poder entrar a la prueba hasta que ustedes habiliten la prueba. Ahorita más adelante vamos a ver cómo, pero sí le podemos poner una clave en la que ellos, pues, por ejemplo, puedan identificar cómo van entrando. Aquí estoy renombrando mi salón de clase o mi clase. Mi room, y le voy a dar, solamente de la Z números, y ok. Entonces, a ver, le voy a poner clase 2021 y lo voy a renombrar. Hay veces que también tenemos que estar cuidando porque ya son nombres que se tomaron en algún momento por alguien dentro de la red, ¿no? Este sí está libre. Clase o 2021. Ya lo renombré, mi salón de clase ya no tiene esa clave medio rara que me asignó por default Brightspace. Esta es una clase predeterminada. Si yo tuviera la versión Pro, pues yo podría añadir diferentes salones de clase, como les mencioné. No la tengo, no puedo tener más clases, pero eso no me detiene ni es problema, ¿no? Yo puedo compartir, si tuviera igualmente la versión Pro, el enlace. En este caso, por eso yo les tuve que dar que entraran a la dirección de Socrati Estudiante, y que cuando entrara el nombre de la clase solamente tecleara mi nombre de la clase, ¿sí? En esta parte, en este menú, no puedo hacer nada más con la versión libre, a no ser que estuviera la versión de prueba, declarar mucho más salones. Ahora bien, pues vamos a empezar. Me voy a ir a Launch. En el Launch yo puedo crear un quiz o generar, más que crear, generar con el cuestionario que yo haya creado, puedo generar un quiz, puedo generar un spell race, que fue como el que hicimos ahorita de las competencias, y una pregunta de salida.
Yo puedo generar, por ejemplo, una tipo encuesta con una pregunta de salida, ¿no? ¿Qué te pareció la clase de hoy? O vamos a considerar la opción para cuando vamos a tener una clase de reposición, o el que responda a esta pregunta, problema, al final va a tener un punto en la clase. Nosotros podemos tener solamente una pregunta, e incluso la pregunta nosotros la podemos lanzar verbalmente o la podemos lanzar en pizarra y solamente esperar las respuestas de nuestros estudiantes. No necesariamente la tenemos que programar, por eso es una pregunta de salida, ¿ok? Yo tengo la parte en la pestaña de quizzes, ustedes por aquí van a encontrar supuestamente folders, carpetas, en las que podrían estar clasificando los diferentes quizzes que se vayan desarrollando. Sin embargo, lo mismo, yo no puedo agregar carpetas le voy a dar create folder, en la versión libre, pero yo puedo tener todas mis carpetas aquí. En Reports, una vez que yo tenga generados ya pruebas y que se hayan corrido, lo voy a poder empezar a explotar. Lo mismo en la parte de resultados. Me voy a cambiar ya una vez que estamos aquí, que ya más o menos ustedes vieron la navegación, que supongo ya encontraron, renombraron, perdón, su clase, ya modificaron su profile. Entonces me voy a ir a esta parte nuevamente. Inicio, yo puedo hacer lo que yo desee. Pruebas, por ejemplo, tengo una sola carpeta que es la única que me permite la versión de prueba, y aquí tengo toda la serie de pruebas que puedo ir trabajando. ¿Cómo puedo identificar? Bueno, yo le puedo poner, por ejemplo, en este caso, OT2021, pero yo puedo ir identificando a lo mejor como una clave, ¿no? Esto pertenece a la UAM de este laboratorio, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, la UAM Webinar. O si trabajo en alguna otra institución, bueno, pues esto es VM, examen R2 de lógica, ¿no? O si estoy solamente en UAM o en una institución específica, bueno, pues ya puedo yo ir haciendo como mis clavecitas, ¿no? De a qué corresponde cada una, y pues bueno, yo ahí no tengo la oportunidad de trabajar con carpetas porque no tengo la versión pro, pero sí tengo la oportunidad de hacer como mi nomenclatura para yo ir clasificando e identificando los diferentes elementos que yo vaya creando en pruebas, ¿no? Entonces voy a dar aquí en pruebas, donde nosotros tenemos la segunda pestaña, y le voy a dar añadir prueba, le voy a dar crear nuevo. En crear nuevo dice el nombre del quiz y le voy a dar, por ejemplo, le voy a dar el nombre de WAM, le voy a poner quiz webinar. Ok. Voy a ver qué tipo de preguntas puedo empezar a generar. Respuesta múltiple, verdadero o falso y respuesta corta. Son las tres tipos de prueba, de preguntas que yo puedo generar. Me voy a ir a una pregunta de respuesta múltiple. ¿Ok? Ya abrimos el espacio para la pregunta de respuesta múltiple. Y aquí puedo empezar a escribir. ¿Cuánto puedo escribir en este espacio del cuerpo de la pregunta? Puedo escribir hasta 65,000 caracteres. Puedo insertar preguntas con de tipo de perfil matemático o como una fórmula, las puedo insertar también. En las respuestas yo puedo insertar igualmente hasta 10,000 caracteres. Si ven ustedes, aquí tenemos la opción de agregar una imagen. Sin embargo, pues esto es únicamente para la versión pro, ¿no? Hubiera estado padre que sí la dejaran para la versión libre, pero bueno, eso no nos detiene ni nos incomoda nada, ¿verdad? Entonces, yo puedo poner cuestiones principales, reactivos relacionados a cualquier materia, ¿no? A mi materia que estoy yo trabajando. Puedo diseñar previamente mi quiz y traerme un copiar pegar aquí y lo puedo ir insertando, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir el webinar, por ejemplo, ¿no? Ustedes a lo mejor ya tendrán a la mano por ahí preguntas relacionadas con su área del saber, con su materia, pero yo voy a escribir aquí algo muy rápido, ¿no? El webinar de Socrative
inició a las, ¿no? Y entonces lo voy a poner aquí, a las 15 horas, a las 16 horas, ¿ok? Le puedo poner aquí otras más, lo voy a poner a las 16:30, ¿ok? Ya me brinqué la de las 16, pero aquí, bueno, aquí ponemos las 16 y aquí ponemos las 16:35, ¿no? Ustedes pueden escribir todo lo que ustedes quieran, pueden seguir escribiendo. Voy a poner aquí, bueno, es el mismo editor, ¿no? Voy a hacer aquí, por ejemplo, pueden estar escribiendo de tipo subíndice, ¿ok? Pueden escribir aquí de tipo índice, así con el subíndice. Del tipo subíndice. Vamos a poner aquí X y del tipo subíndice a la 4, por ejemplo. O irme a insertar una fórmula que también nos detiene en la parte de la versión Pro, ¿no? Pero bueno, podemos estar poniendo aquí o trabajando muchas opciones diferentes. ¿Ok? Entonces, yo puedo agregarle, repetía, solamente en la versión Pro, una imagen a mi respuesta. Puedo agregar una imagen a la pregunta. Esa sí me lo permite, a toda la pregunta, sí le puedo agregar una imagen. Y puedo añadir respuestas. Es muy fácil Sócrates, esa forma de configurar, ¿no? Es totalmente intuitivo. Si ya no deseo, ahí son demasiadas respuestas, ya no lo deseo, simplemente en cualquier parte del tachecito lo quito. Y, por ejemplo, yo aquí debo de seleccionar, no se me debe de olvidar, porque Sócrates aquí, yo una vez que lo guarde, no me dice, oye, no seleccionaste una respuesta para esta pregunta. Si a mí se me olvidó, incluso así lo puedo lanzar a mis estudiantes y ya cuando los estén trabajando, híjole, no tiene respuesta correcta. Bueno, pues ni hablar. Ahí está. Yo le puedo dar una explicación. Entonces, en esta explicación es una retro prefabricada, que en el momento de que ellos van respondiendo, según como yo vaya a configurar mi test, les puede dar Socrative la retroalimentación. Ah, bueno, la respuesta era tal porque así se publicó desde el inicio del trimestre, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a poner aquí, la respuesta correcta es a las 16 horas, como fue publicado en la página de la UAM, ¿no? Por ejemplo. Y ya le tengo una retroalimentación prefabricada que ellos van a ver en el momento que vayan trabajando. Ahora bien, nos vamos a lo que es pregunta de verdadero o falso. Yo agrego una pregunta de verdadero o falso, lo mismo le puedo poner una imagen a la pregunta, me voy a traer pues alguna imagen que tenga por ahí de la pregunta, para la pregunta, ¿cuál será? A ver, voy a ver si tengo alguna por aquí. A ver qué tengo por aquí. Alguna imagen que tenga, que pueda, esta no es imagen. Bueno, voy a volver a repetir la misma para no estar buscando. A ver, me voy a ir por acá y puedo buscar ya sea que la arrastre directamente porque la tengo ya en el escritorio o puedo andar buscando a ver qué tipo de imagen le puedo incluir y ponerla, ¿no? A ver, por ejemplo, esta de este hilo. ¿Ok? Entonces, ya. Le pongo ahí a abrir y ya ahí tengo. Y yo puedo iniciar el webinar. Inició puntualmente. Pues vamos a ponerle que sí, ¿no? O le ponemos que no.
vamos a ponerle que no, ¿no? Ustedes ya determinan, ya van a saber las respuestas. Determinan igualmente el puntaje que va a tener cada una de las respuestas, de las preguntas, perdón, que ustedes estén realizando. Por ejemplo, como ahorita estoy aquí en la edición de esta de verdadero o falso, yo puedo decir, bueno, estas preguntas, no, también está condicionada, supeditada a la versión pro, ¿no? Entonces, bueno, todas van a tener un puntaje de uno, y bueno, nuevamente puedo dar una retroalimentación. Y ponemos, ¿no? No inició puntual porque previamente hubo una introducción, ¿no? Pero sí, pues sí, empezamos puntualísimos. Ok, y ahí está. Entonces ya tengo mi segunda pregunta, ya tengo mi pregunta de opción múltiple, mi pregunta de verdadero o falso, y voy a incorporar mi pregunta de respuesta escrita. En mi pregunta de respuesta escrita, voy a poner, por ejemplo, le voy a poner ¿qué será? Sócrates está dirigido. Más que nada, Sócrates está, se ajusta para trabajo, para una forma de trabajo, vamos a poner para una forma de trabajo, vamos a poner individual, ¿no? Que pueda ser una respuesta o grupal, ¿no? Entonces yo puedo esperar cualquiera de estas respuestas, puedo quitar el resto sin problema, si no las quito tampoco pasa nada, o la verdadera puedo añadir. Y vamos a poner Sócrates trabaja de manera individual, pero permite, como ya lo vimos, hacer dinámicas grupales, ¿ok? Con resultados individuales. Podemos hacer también como tipo encuesta, ¿no? ¿Qué opinas acerca cuál es el resultado que has tenido con Sócrates? O la experiencia, como ahorita lo pusimos, ¿no? Con Mentimeter, buena, mala, tu experiencia, ¿no? Tu experiencia respecto a el manejo entre Kahoot y Sócrates, ¿es buena? ¿Es mejor Sócrates? ¿Mejor Kahoot? Entonces esto lo podemos transformar no solamente en un cuestionario, en un tipo test, en un examen, ¿no? Sino también lo podemos trabajar pues como para hacer encuestas. Y yo puedo seguir generando aquí preguntas y preguntas, incluso puedo generar un quiz hasta de 500 preguntas, ¿ok? Hasta de 500 preguntas. Recuerden que para el nombre de la clase, para renombrar la clase, tenemos que utilizar únicamente no podemos poner caracteres especiales. Tenemos que utilizar solamente caracteres, letras de la A a la Z y números del 0 al 2021. Por lo tanto, no podemos dejar espacio entre los, si queremos poner dos palabras, no podemos dejar espacio para que puedan cambiar el nombre de la clase. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que hasta aquí vayamos bien. Ya estamos configurando nuestra prueba o nuestro quiz. Y poder empezar a trabajar, ¿ok? Entonces voy a seguir ya terminé y voy a dar guardar a salir, ¿ok? Bien importante para que se quede ahí almacenado. Y ya aquí ya tengo mi One Quiz Webinar, que es el que acabo de realizar. Voy a darle clic en los tres puntitos. Puedo copiar este mismo webinar, generar una nueva copia.
y le voy a poner, por ejemplo, aquí webinar 2, ¿no? ¿Para qué lo quiero copiar? Pues a lo mejor quiero tomar como referencia este quiz o este cuestionario, este examen, para a lo mejor otra materia o para la misma materia y a lo mejor robustecerlo, o porque me di cuenta que tenía algunos errores y lo quiero repetir, pero no quiero perder el anterior. Entonces, pues bueno, yo fácilmente puedo crear otro webinar basado, digo otro webinar, otro este quiz basado en el anterior, ¿ok? Lo puedo descargar, ¿ok? Y ya le voy a decir que sí. Si yo estoy dentro de la cuenta de Google, en mi caso no estoy dentro de la cuenta de Gmail, me va a dar la opción de que lo descargue directamente en Google Drive. Si no estoy en esa opción, simplemente con mi otro correo, yo lo voy a descargar tal cual y se descarga como PDF. Yo puedo ir a verificar, está en mis descargas y perdón. Está en este. ¿Ok? Y aquí está, Socrative, nombre, fecha, puntuación, y solamente descargó las preguntas que yo acabo de realizar. Incluso yo lo puedo hacer y lo puedo llevar en determinado momento, si ya estoy en presencial, lo puedo llevar en forma, en papel, ¿no? Para que lo puedan contestar y lo puedan responder ahí mis estudiantes, y también me lo puedo llevar exactamente igual. Entonces, ahí está. Entonces, aquí le voy a decir que ok, que ya se descargó, ok, y me voy ahora nuevamente a mis puntitos. Lo puedo compartir la prueba y por ejemplo aquí le voy a dar copiar y la puedo compartir. Por ejemplo, se los voy a compartir aquí en el chat. ¿Dónde está? ¿Dónde está el chat? Acá está. Para que ustedes la puedan abrir. Yo por ejemplo la voy a abrir. Aquí en este otro navegador, y como estoy dentro de mi cuenta, si la pudieron bajar, la puedo compartir y la puedo estar viendo, ok. Entonces ahí la puedo compartir con otro profesor, ok. Entonces ya voy a darle, ya me voy a salir y aquí estoy trabajando. Déjenme moverme para ok, entonces ya la puedo compartir y eso es lo que yo tengo con los tres puntitos. Ya tengo mi prueba, tengo toda mi serie de pruebas, las puedo estar administrando con alguna clavecita. Puedo borrar, por ejemplo, voy a eliminar este, simplemente lo selecciono, puedo borrar todo, pero aguas porque se va todo. Entonces puedo borrar simplemente con lo selecciono y con el botón de eliminar y listo, ok. Mover pues es mover entre carpetas, no lo puedo utilizar. Función igualmente tampoco, porque según esto también está para la versión Pro, ¿ok? Yo podría estar fusionando dos pruebas, pero igualmente solamente en la función Pro. Entonces, ahora bien, ya una vez que tengo mis clases, ya lo tengo perfectamente, ya lo conocen mis alumnos cuando vayan a entrar, y voy a empezar una prueba. Para ello me voy al inicio y le voy a dar clic en prueba. En prueba voy a encontrar todos mis cuestionarios que haya desarrollado. Aquí, por ejemplo, aquí lo tengo. Tengo el primero, One Quiz Webinar, y le voy a dar clic. ¿Ok? Le voy a dar clic y le doy siguiente. Me va a aparecer esta nueva ventana. ¿Ok? Esta nueva ventana, en donde me habla de la forma en cómo voy a trabajar con mis estudiantes. Aquí, si yo le doy esta opción de que les dé una retroalimentación instantánea, se refiere a que los estudiantes van a responder las preguntas
en el orden que les esté proporcionando y que no van a poder cambiar ya las respuestas, porque inmediatamente conforme ellos van respondiendo los participantes las preguntas, les va dando ese feedback o esa retroalimentación instantánea. Para ello sí tengo que cuidar que, bueno, que ese feedback o ese comentario que tienen al final las preguntas, sí los tenga yo bien configurados para que realmente ellos puedan recibir una retroalimentación adecuada, ¿no? Incluso si esto lo estoy utilizando para un repaso o un autodiagnóstico, pues sí sería muy conveniente que sí estuviese completo, ¿no? Sin embargo, nosotros también como profesores, bajo esta forma o este método, vamos a estar teniendo la oportunidad de estar monitoreando el progreso en la tabla que ya vimos, como les mostré hace ratito. Si yo selecciono la opción de abrir navegación, va a ser como la primera prueba que hicimos nosotros ahorita. Van a poder responder las preguntas en cualquier orden y van a poder regresar y cambiar sus respuestas sin ningún problema. Y yo, nosotros profesores, podemos estar monitoreando exactamente, como yo se los mostré hace rato, cómo va avanzando la prueba en tiempo real. ¿Qué momento se termina en cualquiera de estas dos opciones la prueba? En el momento en que, como yo les mostré en el botón, en el momento en que ya en el momento que nosotros le damos clic en el botón terminar. En ese momento se termina la prueba. Luego dice ritmo moderado por el profesor. Aquí en este caso yo voy a controlar. ¿Saben qué? Voy a empezar la prueba y les lanzo la pregunta 1. Voy monitoreando y yo soy quien decide en qué momento vamos a estar brincando hacia la siguiente pregunta o los puedo regresar a alguna pregunta. Entonces son tres formas en que yo puedo trabajar. Hay profesores que, por ejemplo, les gusta dejar como son, pues, quizzes mucho más complejos o son, por ejemplo, autodiagnósticos, no quieren estar monitoreando la prueba, ¿no? Entonces no lo hacen así como que en tiempo real, literal, sino dejan que corra. Se programa simplemente en el feedback, por ejemplo, instantáneo, que no puedan regresar, que vayan recibiendo su retro en el momento, y yo lo dejo abierto. Yo no le doy clic en terminar, pues, después de 3-4 horas, o si les dejé todo el día, ¿no? Lo dejo abierto allá que corra mi prueba. Mis estudiantes pueden estar entrando en cualquier momento, simplemente les va a estar dando su retro en el momento que vayan tomando, contestando pregunta por pregunta, y ya. Ya no van a poder regresar al test, ya no van a poderlo hacer nuevamente. Y yo, cuando ya me acuerdo, a lo mejor 3 horas después, 4 horas después, voy y le doy terminar y en ese momento yo voy a tener los resultados. De lo contrario, pues no pasa nada, o lo hacemos como lo hicimos ahorita, ¿no? Yo estoy aquí presente y yo determino ya, hasta aquí se acabó. Del otro lado, del lado derecho, nosotros podemos decirles, los participantes, por favor, para estar determinando perfectamente quién es quién, pueden ingresar, por ejemplo, con su número de cuenta de la universidad, pueden empezar con su apellido y nombre. Entonces, ahí, por ejemplo, vimos que por ahí alguien ahorita hace rato en la prueba puso su nombre completito y sin ningún problema se pudo registrar. Y lo importante, si ustedes no necesitan que su quiz, por ejemplo, vaya algunos, ¿no? Por ejemplo, si les están poniendo como un tipo de estudio de caso, ustedes les pueden proporcionar previamente por otro medio, por la misma plataforma en la que estén trabajando un caso, y solamente aquí vienen y configuran las preguntas relacionadas con el caso. Entonces, aquí a lo mejor sí se necesita que un resultado de la primera pregunta sea como el dato para la siguiente pregunta para hacer un segundo cálculo y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, pues no convendría poner a lo mejor ordenar aleatoriamente las preguntas. Sin embargo, hay casos en los que sí es conveniente, ¿no? Eso es dependiendo del tipo de cuestionario, de quiz, de test que ustedes vayan a estar realizando. En las preguntas, en el caso de las respuestas, pues siempre sí es muy recomendable, y sobre todo cuando tenemos las preguntas estas de opción múltiple, que sí estén de forma aleatoria. Si ustedes tienen retroalimentación ahí prefabricada, pues sin mostrarla, o ustedes deciden que no la quieren mostrar, también lo pueden hacer.
y mostrarles puntuación final en el momento que termina. ¿Ok? En este caso, la configuración de intentos, lo mismo, ¿no? Solamente en nuestra versión Pro. En el caso de abrir la navegación, para que no puedan estar para que puedan ir y venir, perdón, en este caso de ir y venir entre las preguntas y puedan estar contestando, bueno, pues también ustedes deciden si ponen preguntas aleatoriamente, respuestas aleatoriamente. Aquí no da la opción del feedback, no se puede. Y aquí nuevamente mostrar la puntuación final. Vemos que la diferencia entre uno y otro sí es significativa. Un feedback instantáneo les da puntuaciones, registramos nombres, puedo hacer todo, preguntas y respuestas de forma aleatoria. En abrir navegación, nombres, ordenar preguntas en forma aleatoria, ordenar igual respuestas, pero no puedo tomar la opción de un feedback porque como ellos pueden estar yendo y viniendo entre las preguntas, pues no lo puedo proporcionar. Igual lo tengo escrito o no lo tengo escrito, ustedes deciden. Y al ritmo en el que yo voy moderando, bueno, pues sí, que me den los nombres. No puedo ordenar las preguntas aleatoriamente porque yo decido ese orden, pero sí puedo ordenar las respuestas de forma aleatoria, cada quien, aunque estemos en la misma pregunta. ¿En qué momento voy yo a disparar la pregunta? La pregunta nunca va a aparecer en pantalla, en mi pantalla, para los estudiantes, como en Kahoot, sino les va a estar apareciendo en su dispositivo donde estén contestando el cuestionario, ¿no? Aquí puedo sí darles un feedback, y puedo darles puntuación final en el momento, hasta el momento que se termine, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a hacer la del feedback instantáneo, voy a ordenar las preguntas aleatoriamente, ordenar preguntas aleatoriamente, y que les muestre puntuación final. Y me voy a empezar. Vamos a hacer un ensayo, ustedes tendrán el suyo, pero les voy a pedir nuevamente que entren a los que puedan a mi clase OT2021 y que tecleen, si quieren pueden poner un nombre ficticio, pero a lo mejor pónganme dos nombres, dos apellidos para que todos podamos ver la forma en cómo van entrando. Si se les perdió por ahí, ya saben que tienen que entrar como estudiantes. Bueno, ya me perdió a mí aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Como estudiantes. Ay, muy bien, María Guadalupe Pérez. Exacto. ¿Ok? Ahorita también vamos a ver cómo se va registrando en los, en los reportes. Cómo se va registrando en los reportes. Si alguien más me pudiera hacer favor de ingresar. Ok, ok. Perfecto. Ok, ok. Ok, pues ya vamos contestando para darle terminar. Ok, aquí estoy viendo yo todo, ¿no? Si lo quiero cerrar, cierro. Si quiero cerrar las respuestas, las cierro. Pero aquí estoy viendo que me están respondiendo. Si no quiero ver los resultados. Ok, y aquí estoy viendo lo que me están respondiendo. Tengo 11 participantes, 12 que ya se integró uno por ahí. ¿Y qué creen? Se terminó. Ahí está, se terminó y ya nadie más puede responder, ¿ok? Seguramente ya lo sacó y ya les dijo que ya no hay ni una prueba disponible. Solamente algunos, los que tienen palomita, son los que lo terminaron, los que dieron enviar. Los que se quedaron aquí en 33 son los que no terminaron, nunca le dieron enviar, ¿ok? Los que no tienen palomita, ¿ok? Ahí está. Entonces, ahí tengo todos mis resultados, ¿ok? Voy a irme a la parte de informes. Ya tengo aquí varios informes de ahorita lo que hemos estado jugando, pero me voy a ir a este último que acabo de generar. Ustedes podrían estar jugando con ustedes mismos, en donde pues con su mismo celular ustedes puedan ir respondiendo también. Pero vamos a ver el informe cómo está. Le voy a dar el informe y el informe no me da otra cosa más que exactamente lo mismo que acabamos de trabajar. ¿Ok? Lo mismo que acabamos de trabajar. Esto es cuando yo ya me salí, cuando yo ya regresé y quiero ver cómo salieron, ¿no? O si le di ese tipo de prueba en la que se los dejo allí y hay que vayan trabajando, ¿no? Le voy a dar
me voy a inicio nuevamente. Voy a ir a informes. Voy a ir a exportar, ¿ok? Y puedo ir a resultar, a ver, perdón, los resultados completos en Excel. Entonces le voy a dar descargar. Me va a abrir aquí en predeterminado en Excel. Cuando ustedes están trabajando con Drive, ahí tienen también la oportunidad de poderlo manejar con Drive. Y bueno, aquí ya tengo mi primer informe en Excel. Y aquí tengo lo que me respondió cada uno. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, si ustedes nos vamos nuevamente aquí al informe a donde tenemos mostrar. Por ejemplo, aquí María Guadalupe Pérez puso un nombre muy largo, que fue lo que les pedí. Entonces, vamos a ver cómo se ve en Excel ese nombre. Aquí se vio completito, ¿no? Si bien a lo mejor en el momento que estamos dentro de la herramienta no se alcanza a ver completamente los nombres, al momento que nosotros ya estamos con nuestra informe descargado en Excel, ya ahí tenemos los nombres completos. Tenemos la puntuación de cada uno, ¿ok? Tenemos el número de puntuación como tal, esto en forma ponderada, esto en forma de puntos. Recuerden que en este caso cada una de mis preguntas vale un punto. Tengo las respuestas a cada una de las preguntas. Tengo la pregunta en la parte superior, los puntajes, y tengo las respuestas que cada uno de mis estudiantes dio a las preguntas, ¿no? Tengo la puntuación a nivel grupal. Y pues ya tengo la información necesaria como para poder asentarla en alguna otra herramienta que yo esté manejando para mis calificaciones, ¿no? Me voy a dar, le di resultados completos. Puedo tener un PDF para cada uno de mis estudiantes. Ah, ya me los uso. Déjenme ver porque sí lo podía hacer, sí. Para cada uno de mis estudiantes. Ahí está. Lo voy a guardar. Que me están reclamando que porque no, es que no lo pasaste nada más así. Ya había unas preguntas que estaban incorrectamente y tú ya no lo pusiste mal y todo. Y a ver, quiero ver mi examen, ¿no? Entonces, ¿cómo les muestro el examen? Ya me bajó, me lo baja en un archivo comprimido, lo voy a abrir, me genera una carpeta y aquí tengo las respuestas de cada uno. Entonces voy a abrir aquí el de mi primer estudiante que me está reportando aquí y aquí tengo, es Abraham. Pues híjole, Abraham, aquí están tus respuestas, ¿ok? Y aquí está tu resultado de examen. Alguno que se vea a lo mejor un poquito más, voy a abrir otro. Sacó una pregunta de 3. Aquí está la respuesta correcta que tuvo. Y estas dos sacó. Entonces, ya sea que yo los quiera imprimir, se los envíe su resultado para que no me estén reclamando, ¿no? Aquí tengo otro resultado, el resultado de Kingus. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener toda la información necesaria aquí, a diferencia de Kahoot, pues como que los resultados, los reportes, pues nos los da como más bonitos, ¿no? Incluso puedo tener una mejor documentación de lo que estaba yo preguntando y de las respuestas de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí tengo el nombre de cada uno de ellos, en donde estaba dada mi clase, cuando realizamos este Kahoot, este Socrative, y la pregunta y respuesta específica para cada uno. Entonces, ahí me lo hace compactado. Si tenía 50 estudiantes, pues 50 estudiantes voy a tener. Entonces, ahí está. Voy a bajar ahora el resumen de los resultados. Y me voy nuevamente donde lo vaya a bajar, ¿no? Ahí está. Y lo voy a buscar. Aquí está en mis descargas. ¿Dónde está? ¿Dónde
está. Creo que este ya se me lo bajó. A ver. No, este es el mismo de la carpeta. Estos son todos mis. Oh, ¿dónde quedó? Oh. Es este. Clase, que no sé si fue este, 17, 10, 12, es este. Ahí están mis resultados generales. Por ejemplo, en esta pregunta contestaron esta respuesta 1 de 9, en esta fueron 8 de 9, en esta 2 de 8 y así me va dando. Por ejemplo, en la tercera, que era describir una respuesta corta, me especifica quién contestó, por ejemplo, individual. Ross contestó, por ejemplo, sí, cooperativa, un poco, es práctico, es dinámica, cuando yo lo que especifique en la respuesta corta, en la respuesta corta especifique exactamente qué era lo que deberían de responder cada uno, ¿no? Entonces yo puedo pues modificar en determinado momento mis pruebas para ver por qué a lo mejor no se comprendió la pregunta, ¿no? Aquí estoy editando nuevamente y cuando lo configuramos juntos, recuerden que pusimos que la respuesta que yo esperaba era individual o grupal. Si a lo mejor al estar analizando estos resultados yo veo que mis estudiantes, como es el caso, por ejemplo, me fueron a responder otro tipo de palabras, pues tengo que ver, a lo mejor no fui muy explícita en la redacción de la pregunta, o bien el tema en su momento no se comprendió adecuadamente, ¿no? Ok, entonces ahí está, ahí tenemos otro reporte. Entonces me voy a ir a donde estaba, a la generación de reportes, ¿dónde está? Espérenme. Ahí está. Bueno, me voy a ir nuevamente a los resultados. Aquí a los informes y me voy a ir nuevamente. Ahí está. Ya decíamos que vamos a exportar. Y bueno, pues ya aquí el último, que sería la hoja de respuestas. No, también va para mí. Mi pro. Entonces, bueno, solamente son bastantes, ¿verdad? Tenemos los resultados completos, un PDF por cada estudiante y el resumen de los resultados. Realmente con esto, pues tenemos una información vasta, ¿no? Para trabajar y para explotarla de esta manera. Ahora bien, con esta misma pregunta, con esta misma quiz que hicimos, el de WAM quiz, si yo quiero modificarlo, simplemente me voy a pruebas, a la pestaña de pruebas, y me voy a WAM quiz y puedo modificar. ¿Cómo modifico? Pues solamente me voy con el lapicito y empiezo a modificar, a quitar, a lo mejor a quitar la retro, ¿ok? Voy quitando, voy agregando preguntas si lo deseo. Cualquier tipo de pregunta lo puedo agregar. Puedo quitar en algún momento alguna de las preguntas. Para quitarlo tengo que estar activado en el lapicito y dar clic en el botecito de basura. ¿Okay? Y una vez que haya hecho cualquier modificación, pues guardar y cerrar. Las clases, ya saben, como estamos en la versión libre, pues no podemos modificarla. Los informes son relacionados con las pruebas que ya hemos realizado. Puedo copiar, puedo borrar informes que a lo mejor ya no me sirven. Por ejemplo, voy a borrar, bueno, la carrera espacial, no, para que ahorita la veamos. Voy a borrar, por ejemplo, de WAM y le voy a dar eliminar y ya quedó. Para que no nos vayamos haciendo de tantos informes, ¿no? A lo mejor ya terminó un periodo de calificación y como ya tengo respaldado todos los informes que exporté, pues ya lo puedo dejar ahí. Más bien lo puedo omitir, ¿no? En cuanto a los resultados, solamente me lo da en el momento en que yo esté dentro de una actividad, que esté corriendo alguna prueba o una tipo espacial, ¿no? Me voy a regresar nuevamente a inicio y ya ahora le voy a decir que quiero una carrera espacial.
en la carrera espacial me va a ofrecer exactamente los mismos cuestionarios que yo realicé, todos. Solamente va a ser la modalidad en la que lo voy a trabajar. Si lo voy a trabajar como prueba, me da lo mismo todos los resultados y me ofrece la configuración. Si yo lo voy a trabajar como carrera especial, como una dinámica de grupo, pues me da todos los mismos y solamente lo voy a seleccionar. Lo voy a seleccionar y le voy a dar siguiente. Aquí yo voy a poder configurar el número de equipos que yo quiero tener. Puedo tener hasta 20 equipos que se puedan integrar y, por ejemplo, yo le pongo aquí 5. Le puedo dar que en el momento que se vayan dando de alta se asigne de forma automática. Le voy a dar, por ejemplo, 2. O 3, le voy a poner 3. Que se asigne en forma automática, que no lo seleccionen. Ahorita le voy a dar la elección del estudiante para que ustedes, como ahorita que participen en este mío, puedan identificar cómo puede trabajar. Y vamos a cambiarle a otra, ¿no? Ahora que no sean bicicletas, ahora que sea ya mero viene el pavo, ¿no? Y le voy a decir que en este caso no necesitamos nombres, es una dinámica grupal. Y pues le voy a decir nada más que si sean las preguntas aleatorias, ¿ok? Que me muestre el feedback, pues que lo muestre y que muestre la puntuación final. Entonces le voy a dar empezar. ¿Me pueden ayudar? Ya saben, el mismo directo para que entren como estudiantes. Y ustedes ahora les va a dar la posibilidad de que se integren al equipo azul, al equipo magenta o al equipo... Les voy a volver a actualizar la dirección como estudiantes para que puedan entrar. Y ya saben que la clave de mi clase es OT2021. Gracias. El equipo azul ya va a la delantera, pero el verde no se queda atrás. Y magenta despega y no despega. Entonces, magenta despegó y el equipo azul llegó hasta el final, ¿no? Esto, bueno, son 3 simples preguntas. Podemos tener 10 preguntas y esto, pues, se vuelve más dinámico y más activo, ¿no? Ahí va el equipo Lima, va corriendo nuestro pavo y magenta se vuelve a quedar atrás. Entonces, ahí, ¿por qué no contestan? Ya se quedaron, ¿quién va a quedar? Perfecto, Lima llegó. Y ahora magenta no se va a quedar atrás, no va a dejar que el reto lo supere, tiene que terminar el reto. Vamos, magenta, vamos, vamos, magenta. Ok, pues magenta no terminó. ¡Ay, sí terminó magenta la última hora! Entonces le voy a dar terminar, le voy a decir que bien. Importante, yo no puedo empezar otra prueba, llámese prueba o llámese de competencias, como en este caso, mientras yo no termine una. Si yo no le hubiera dado terminar, no me hubiera dado oportunidad Sócrates de empezar otra prueba. Voy a mostrar nuevamente nombres, ahí están. Voy a mostrar respuestas, voy a mostrar resultados. Y en cualquier momento puedo exportar, puedo compartir esta actividad a cada alumno, pero pues también esto se va a pro, ¿no? Pero también es así como que estarlo compartiendo como para cada alumno específico, pues también está medio complicado, solamente que se hayan tengamos la clase completa, porque cuando nosotros tenemos en la versión pro, nosotros incluso podemos tener ya el listado de nuestros estudiantes asociados también a sus mismos correos electrónicos, entonces ahí ya se vuelve pues más fácil realizar esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ya lo de el resultado del trace y podemos también hacer las exportaciones igualmente como ya se las mostré. Me voy a ir al inicio. Ya vimos la prueba, ya vimos carrera especial. Puedo hacer una pregunta rápida en este momento y poner, ¿podrían responderme si están dentro de nuevamente... Si pueden entrar nuevamente como estudiantes y nuevamente con mi nombre de salón y me pueden responder, configurar Socrative es muy fácil, ¿verdadero o falso? Entonces les estoy lanzando la pregunta, por favor, no puedo escribir. Ah, ok. Manejar Socrative, configurar Socrative es verdadera, es muy, muy fácil, ¿verdadero o falso?
¿Ok? Me quedo con estas respuestas y le doy terminar. Y le doy terminar. ¿Ok? Y simplemente estoy haciendo como un tipo encuesta, una estadística. Se queda con esta, si no hay como voy a regresar acá. No hay como resultados como tal. Bueno, aquí está. Le voy a dar mostrar. Y son anónimos. A lo que me refiero que no hay resultados como tal porque no sé quién lo hizo. Pero con esto me da la pauta de hacer como tipo encuestas, ¿no? Ah, bueno, pues sí, todos están de acuerdo en que es como muy fácil poder trabajar con Socrative, ¿no? Entonces yo puedo estar utilizando Socrative como para hacer rápidamente una respuesta, una pregunta, ¿no? Voy a una respuesta corta, ¿ok? Dice, se permiten respuestas ilimitadas y pues en este caso si queremos nombre del estudiante, ¿no? Entonces le voy a poner ¿cómo le ponemos? ¿Cómo definirías, no, tu percepción de Socrative? ¿La puedo lanzar o simplemente la puedo poner aquí? Tu percepción de Socrative es, ok, y empezar. Entonces, si me hacen favor, si me ayudan, vamos a ver esta dinámica, ok. Voy a ver, empezar, ver respuestas, ¿me ayudan? Ok, gracias Sandra, divertido y fácil. Con esto podemos hacer también una pequeña lluvia de ideas, ok. Podemos hacer una pequeña lluvia de ideas. Creativo, intuitivo, buena, excelente, buena, muy útil, divertido y fácil, ¿no? Entonces, ya no nos quedamos nada más en el cuestionario tradicional. Nos quedamos en un cuestionario que puede ser incluso muy, hasta cierto punto, muy lineal. Un cuestionario en el que yo pueda permitir determinado tiempo dejarlo como de tarea o como se tomen 2 horas para hacerlo, dependiendo de lo complicado, lo complejo que yo lo haga. Puedo hacer un examen de 10 minutos, un examen rápido, un quiz rápido. Puedo hacer un autodiagnóstico, pues ahí te lo dejo abierto por un rato. Puedo hacer una dinámica grupal y que pues ahí pues que también entremos en una interacción diferente. Puedo hacer, como ustedes ya vieron hace ratito, un tipo encuesta. Puedo hacer incluso como un tipo lluvia de ideas, ¿no? Un tipo de lluvia de ideas como lo acabamos de hacer aquí. Puedo ocultar los nombres y decir, bueno, vamos a analizar y a partir de esta lluvia de ideas hacia dónde aterrizamos y cómo podemos llegar, ¿no? Vamos a comenzar una votación, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? ¿Quién vota? A ver, con esto que ustedes mismos escribieron, ayúdenme a contestar, a dar votación por cada respuesta que ustedes mismos obtuvieron. Ah, perfecto, creativo. A ver, ¿qué gana más? ¿Qué característica más de Socrative nos va a favorecer más? Pues todos están casi muy de acuerdo en que es algo creativo. Ok, uy, creativo ya nos bajó, pero a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Pues a ver, aquí lo terminamos, ¿no? Aquí lo terminamos y nos quedamos con que Socrative es, ustedes, de los mismos calificativos o la misma lluvia de ideas que ustedes me compartieron, pues todos o la mayoría convergemos en que es creativo, con que es interesante y muy útil y que es inteligente, divertido y fácil, ¿no? Entonces, si ven, son diferentes formas de trabajo. Le voy a dar terminar. ¿Ok? Y me voy a volver a los resultados. Entonces, aquí tengo si quiero saber exactamente quién, pero pues no es posible, ¿no? Aquí siempre van a entrar los resultados como anónimos. Entonces, yo puedo tener diferentes formas de trabajo. Me voy a regresar nuevamente al inicio y yo puedo terminar mi dinámica pues con una pregunta final. Mi pregunta final, yo les puedo decir, como pregunta final, ya están entrando, ok. La prueba de pregunta final, perfecto, ok, excelente, perfecto. No, si son unos participantes
que están súper listísimos, ¿ok? Y como ven, pues también motiva, ¿no? Con este tipo de herramientas, pues como no, nuestros participantes, nuestros estudiantes, pues ya pueden tener otro tipo de motivación, ¿no? De participación, de cómo estar interactuando con nosotros, ¿no? Yo voy a decir, se acabó, ¿ok? Y termino. Y ya, nuevamente puedo tener mis resultados y lo mismo, ¿no? Lo puedo exportar, lo puedo importar. Y aquí el mayor trabajo, pues es el que yo tenga la sugerencia, ¿no? Yo ya he preparado mi examen por un lado, por ahí en un Excel, en un Word, en una tablita, para que a lo mejor yo ya nada más me concrete a copiar, pegar, y ya el lanzarlo en el momento lo tengo. Y además en el momento que lo quiera compartir con mis estudiantes, porque yo quiero ver mi examen, porque a lo mejor me pusiste algo mal, que estaba bien, pues con exportar ya tengo allí los 50 estudiantes que están dentro de la clase, ya tengo ahí sus resultados, ¿no? Que quiero hacer una dinámica como tipo lluvia de ideas, ahí está. Que con respecto a esa lluvia de ideas o con respecto a otras opciones que propongamos, no necesariamente nada más en cuestión académica, pues puedo también tener encuestas, ¿no? Que estamos opinando sobre algún tema en particular de clase, pues allí puedo hacer este tipo de dinámica. Entonces, pues con esto, nosotros estamos conociendo Socrative, totalmente intuitivo, muy fácil. Puedo hacer, les comentaba, bueno, esto sí ya lo hicimos, ¿no? Una respuesta de opción múltiple rápida, verdadero o falso, respuesta corta, mi pregunta final, cómo es mi carrera espacial, mi prueba, todo esto está en el inicio, la configuración de cada una de mis pruebas, cómo copiarla, descargarla, compartirla, la configuración de mi clase, que en este caso pues es única, los informes que tengo relacionados a cada una de la prueba y los resultados asociados a alguna prueba que tenga yo abierta en ese momento. Si yo tengo una prueba abierta, ahorita no entren, ¿eh? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, voy a generar una prueba, voy a ir al inicio y voy a decir, bueno, voy a generar esta prueba y voy a trabajar con este, ¿ok? Lo voy a lanzar. Ustedes, si ustedes entraran ya, aquí ya podrían empezar. No entren para que nada más les muestre. Y de repente se me fue, se quedó abierta y yo quiero ahora trabajar con esta otra prueba, ¿ok? Ya la reviso y digo, sí es esta prueba con la que quiero trabajar. Entonces me voy al inicio y digo, voy a lanzar otra prueba. En ese momento, Sócrates me dice, oye, no, espérate, tienes una prueba abierta que no has cerrado. Ay, sí, cierto, dejé la prueba abierta de ayer o estaba probando y lo dejé abierto y ni cuenta me di. Entonces, antes de que ustedes les proporcionen la entrada a sus estudiantes, verifiquen que no tengan alguna prueba activa, porque si ya les empiezan a decir como ahorita, si yo no les hubiera dicho no me vayan a entrar, iban a empezar a entrar y a empezar a responder, ¿no? Entonces ya quieres parar la actividad actual y empezar una nueva, híjole, sí, no sabía que tenía una abierta, entonces ahora sí me voy e inicio mi prueba, ¿ok? Entonces, pues, como verán, Socrative es súper fácil, es la información que nos proporciona es súper útil. Entonces, pues, si tuvimos problemas otra vez por ahí de lo de la configuración del perfil, nada más ahí yo creo que puede ser problema de conexión. Ya saben que, por ejemplo, en el caso de que se abrieron su cuenta con su cuenta de Gmail, pues toda esta información la crea y la respalda dentro de su Google Drive, que también pues es muy útil este tipo de información, ¿no? Entonces, pues con esto prácticamente estamos terminando. No sé si me ayudan por ahí con preguntas que haya en el chat. Con gusto las vamos respondiendo. No sé si tenemos por ahí. Lo que pasa que las preguntas fueron sobre los ejercicios que ibas haciendo, por ejemplo, ajá, de que tenían problemas para atender las cuentas, que les siguen diciendo que sí, que empezara, que estuviera ahí para la creación de carpetas, me avisa que solo puede hacerse con la versión Pro, entonces son así como, y alguien también creo que, alguien puso, si pueden hacer cambios, bueno, no sé, a lo mejor les damos
¿Qué les parece si a alguno les damos la palabra? Sí, está bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O alguien quiere preguntar? Se fueron como resolviendo conforme íbamos avanzando, ajá, ¿verdad? Porque incluso alguien le decía que solo entraba como maestro y alguien te apoyó y dijo, no, es que tienes que ir aquí, etcétera, etcétera. Ah, ok. Entonces nos ayudaron ahí a las respuestas. Así es. ¿Alguna pregunta? No sé. ¿No hay preguntas? ¿O todo estuvo muy, muy fácil o muy difícil? No, yo creo que muy fácil, ¿verdad? Es súper. Yo creo que sí, ahora yo creo que vamos a terminar. Antes, pues no tenemos ninguna pregunta. ¿Me permiten? Pregunta sí. Aquí si es compatible con Classroom. A diferencia de Kahoot, que sí tenemos como que el libro a publicar directamente, al igual que Genially, no, con Socrative no podemos hacer como ni una incrustación o llamarlo así como directamente, solamente podemos pegar pues el link como yo se los proporciono del de Student para que puedan entrar nada más y teclear la parte de la ¿cómo se llama? El nombre del salón. Y pero los todos los reportes y demás sí se bajan completamente a Drive, como les mencionaba, ¿no? Marcela. Claro, todo, claro. Perdón, es que era justamente preguntar si se podía meter en Classroom. Sí, okay. Ese. Sí, gracias. Ok. ¿Se pueden tener dos grupos de diferente nivel en una sola sesión? Bueno, tú aquí, como clasificarlos como en carpetas, no lo podemos hacer, pero tú puedes hacer como un tipo de clasificación poniendo como una nomenclatura, ¿no? A cada una de tus pruebas. Pero digamos que al mismo tiempo tú puedas tener dos pruebas abiertas o dos carreras abiertas, no. Que puedas tener, por ejemplo, un día que apliques una prueba de un nivel y otro día otra prueba de un nivel o en otro momento, sí, claro que se puede. Ok, todo muy claro, ok. Adriana. Ah, sí, hola, buena tarde. Es que yo me perdí al inicio y no pude, bueno, creé mi cuenta como profesor, pero ya al ingresar no pude, diseñar una clase y más aún no pude ver el menú de opciones de tipos de preguntas. Entonces, ¿ya estás dentro de esta parte de Socrative? O sea, ya entraste como les mostré. A ver, voy a cerrar. Sí, ingresé a Socrative, pero me perdí, no tuve oportunidad de como que seguir algunos de los ejemplos que tú mostraste. A ver, voy a entrar así muy rápidamente como a manera de repaso, así como para todos, para volver a ingresar. Si ya, Gracias. Sí, claro. Si ya están dentro de lo que es el link que ya les había proporcionado anteriormente, este es para que entremos como profesor, ¿ok? El primero que les estoy dando. Entonces, si ya tenemos nuestra cuenta, le damos en login, ¿ok? Y le damos entrar como profesor. La sugerencia ahorita, qué bueno que me regrese. Si le doy en Student Login, ¿ok? Este sería el link que tendría que compartir con mis estudiantes. Entonces, lo voy a poner aquí también en el chat, ¿ok? Eso está así como breviario cultural, ¿no? Entonces, me regreso, ya estoy aquí tras seleccionar Student Login. Digo Student Login. Student Teacher, me voy como profesor. ¿Ok? Y si ya tienes creada tu cuenta, pues ya inmediatamente puedes entrar, ya sea si la creaste con otro tipo de correo o la creaste con Google. Me voy a Sign In, ya me firmo y entro directamente a mi menú general. Tengo todos los menús en donde tengo la parte de inicio, que este es en donde yo voy a empezar a dar clic, por ejemplo. Ya te dejé una terminada, le voy a decir que sí, que está terminada y me muestra todas las pruebas que yo ya creé, todos esos cuestionarios. La carrera espacial, así, si recuerdan, igual, tengo todos estos cuestionarios y la forma de configurarla.
en pruebas, me voy a dar en pruebas y ahí es donde puedo empezar a añadir pruebas. Recuerden que como estamos en la versión libre, no puedo generar nuevas carpetas, por lo tanto, pues ni me voy a preocupar ni de ver cómo le cambio el nombre ni nada. Solamente puedo crear pruebas, borrar pruebas, mover pruebas, no puedo mover pruebas, borrar pruebas nada más y añadir pruebas. Añado prueba, creo nuevo y aquí empiezo a generar mi nuevo quiz, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pongo aquí nuevo y puedo empezar a agregar preguntas de opción múltiple y decir, pues bueno, cuál es la respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí nada más estoy configurando así, ¿no? Y de verdadero o falso. Son tres tipos de preguntas que que ustedes las van configurando, van dando retro. Y, por ejemplo, ahora una de respuesta corta. Aquí está la de respuesta corta. Le pongo su desglose y las posibles respuestas que pueda tener que van a ser correctas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pongo correcta 1, correcta 2. Puedo poner todas las respuestas que yo quiera que pueda estar esperando. Puedo quitarla o no las otras. De todas maneras, las va a quitar. Puedo agregar una imagen asociada a alguna, alguna pregunta. Entonces, por ejemplo, una imagen a cualquiera de las preguntas. Ay, no, ya lo hice mal. A cualquiera de las preguntas. Ay, a ver si no me... Ya se me trabó. A ver. Ahí está. Entonces, estábamos con agregar una imagen a la pregunta, donde tenía mi imagen en el escritorio. Aquí está el de la OCA. Ahí está. Y en cualquiera de las preguntas como hace rato, ¿no? Y ya, listo. Tengo mi nueva prueba. Y ahí está. Les decía que que de acuerdo a la... vayan haciendo como una nomenclatura ustedes, como no tenemos forma de organizar porque estamos en la versión libre. Y poner, por ejemplo, materia 1, tema 1, ¿no? Materia 2, tema 2 y así sucesivamente para que fuera como más rápido de accesar a todo esto por parte de ustedes. Entonces ya con eso tenemos nuestra primer prueba y ya está generada. Y una vez que está generada, regreso al menú de inicio, me voy a prueba y puedo tomarle mi nueva prueba, le doy al siguiente y me puedo ir a la forma de cómo voy a trabajar. Una vez que yo identifique, pues ya sé cómo voy a trabajar. Ah, bueno, que este no. Cómo voy a trabajar, qué es lo que voy a estar configurando y puedo dar empezar. Ahí ya mis estudiantes ya tienen mi nombre de clase, pueden estar ingresando para empezar a responder eso y en el momento que yo quiera le doy terminar. Ya le digo que termino, ya una vez que tengo terminadas mis pruebas, esa u otras, me voy a informes y ya, por ejemplo, como les mencionaba, yo puedo ir a los informes y ver respuestas, nombres, resultados, ¿no? De lo que estuvimos haciendo, de lo que estuvieron trabajando, exportar, puedo exportar resultados completos para ver en mi hoja Excel, ya los vimos hace ratito, me parece que sí son estos, los resultados en Excel, PDF para cada uno de los estudiantes, también lo vimos hace ratito, ¿dónde está? Ese sí, creo que no se quedó abierto, creo que lo cerré. Y los resultados completos, ¿no? De tipo estadístico de las pruebas, que es precisamente el reporte que les acabo de mostrar. Entonces, en resumen, pues miren, en unos cuantos minutos pudimos hacer como un breve repaso de cómo podemos trabajar con Socrative y lo fácil e intuitivo que es. Hacen una pregunta, ¿para realizar las pruebas tienen que estar en línea docentes y alumnos al mismo tiempo? No. Ya ellos ya se pudieron haber salido, tú ya no tienes ningún problema y ya tú ya te vas directamente a los informes y en informes ya tú en cualquier momento puedes
consultarlos. Ellos ya no tienen por qué estar conectados. Para realizarlos, sí. Ah, ok. Y dice Miriam Torres que le aparecen pruebas que ella no ha realizado. ¿Qué, por qué crees que sea? Ah, caray. No, sí, yo creo que sí. ¿O no? Hay pues una, dice, hay me una aparecen que aparece, pruebas que yo no he hecho. ¿Por qué será? Hay una que sí aparece como un ejemplo, ¿no? Como un como un demostrativo. Uh-huh. Pero no, nada más. Y si no, pues entonces, pues elimínalas, ¿no? Elimínalas y ahora sí que estate atenta a ver qué. ¿Qué pasó allí con esas pruebas, ¿no? Pero no, en teoría no debería aparecer. Aparece al inicio cuando empezamos con por primera vez con nuestra cuenta, una como tipo demostrativa. Ajá. ¿Alguien más? Pues creo que ya es todo. Uh-huh. Uh-huh. Y pues déjame ponerme. Pues muchas gracias. En verdad, gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Te felicitan, muy fácil. Es intuitiva esta herramienta y que muchísimas gracias por la explicación, que pues fue muy clara, es contundente a la hora que explicas, entonces pues eso les ayuda muchísimo a entender todas estas cuestiones. Y pues los invitamos a todos, en verdad, muchísimas gracias, Susana, para empezar, muchísimas gracias por seguirnos explicando todas estas herramientas, ya nos faltan dos en este ciclo, y has de decir, ay, ya, por favor, pero yo sé que tú aprendes y nosotros aprendemos también. Entonces, pues recuerden que ya el próximo taller es el 22 de noviembre en 15 días y va a ser sobre las presentaciones dinámicas con la herramienta que ya habíamos dado de Genial y Básico, ahora va a ser el Genial Intermedio. Va a ser a la misma hora, 22 de noviembre, de 4 a 6 de la tarde. Recuerden que ya abrimos los registros de los últimos dos talleres, ya están abiertos. Y pues darles las gracias a todos los participantes y a través pues de educación continua y formación docente de la UAM Coajimalpa, en verdad les agradecemos habernos acompañado. Y donde quiera que estén, sabemos que nos siguen en muchas partes de la República, que en el distrito, en el estado, les damos en verdad las gracias y les mandamos un cálido abrazo virtual como cada 15 días. Síganse cuidando. Muy buenas tardes y nos vemos el 22 de noviembre. Muchas gracias, Susana, por esa actitud que cada 15 días tienes con todos nosotros. Y pues muchas gracias a todos, muchas gracias por compartir, por estar aquí. Y nada más así como pilón para que ya que terminamos muy rapidito, déjenme compartirles ahí en el chat, les compartí una dirección, por ahí nada más. Por si la quieren conocer, pues a lo mejor algunos ya la conocen, es una herramienta rapidísima nada más, así como ya que terminamos rápido, es la ruleta aleatoria. Esta herramienta nos sirve para aquellos cuando estamos en la parte de a ver quién va a participar, quién opina, quién dice y todo y que no quieren participar. Ah, pues bueno, entonces nos ponemos a pegar aquí los nombres de cada uno de nuestros estudiantes, le damos girar y aquí nadie se escapa de la ruleta, todos van a participar. Entonces ahí se las comparto, ojalá les sea de utilidad, porque pues esto nos quita también en una parte dinámica que podemos hacer en nuestra clase, que nadie quiere participar, nadie quiere empezar, pues vamos a elegir quién empieza, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo voy a hacer como de forma rudimentaria, pero pues con un copiar pegar, aquí ustedes pueden tener los nombres de todos sus estudiantes y nadie se escapa. Entonces, pues ahora sí me despido, muchas gracias y como pilón, pues ahí tienen una herramienta más que les pueda ayudar en hacer clases diferentes. Gracias a todos y saludos. Los veo, nos vemos en 15 días. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Gracias. A ustedes. Gracias. Buen día a todos. Buen día. Gracias. Buenas tardes. A ti. Cuídense.